Bien, estimados amigos de mi mundo digital, no sé si aparentemente uno no puede usar esta piscina que les estoy mostrando, pero vi por ahí dirección piscina aquí en el Hotel Gran Vendimia, así que dije yo voy a ir a ver este lugar para ver si uno puede realmente utilizar esta piscina. Miren que justo están llegando otras personas que aparentemente quieren usar la piscina. Así que voy a acercarme a ellas para si quieren conversar y si tienen información de si uno puede usar la piscina. Ok, muy bien. Pero hoy está fresco, no es día de piscina. Así es que solamente creo que es un lugar para descansar y tomarse algún refresco. Profesor Toledo on the road. Hasta la próxima vez. Bien, estimados amigos de mi mundo digital, en un video anterior les mostré la piscina y aquí nos encontramos en esta piscina. Pensé que, no sé si estará abierta a público, y me estoy encontrando con turistas en el lugar que estamos. ¿Y con quién estoy conversando ahora? ¿Cómo te? Mabel. Cuéntame, ¿tú eres turista aquí en este hotel? ¿Eres turista? Sí, sí. ¿Y por cuántos días van a estar aquí en Mendoza? 5 días. Ya. ¿Y son de dónde eres? De Mar del Plata. Mar del Plata. Mire qué bien. Entonces dije yo, preguntarle a los argentinos y el mate. Cuéntame un poco sobre las historias del mate. ¿Sobre el mate? Sobre los hábitos del mate. Hay gente que lo toma amargo. Ya. Y hay distintos lugares de la Argentina y tienen su estilo, ¿viste? Ah, hay gente que lo toma medio frío. Ah, ese tema. Para el lado de Corrientes. Pero, de zona. ¿Lo normal, lo regular es frío o caliente? Viste, para la zona de Paraguay ya la gente toma frío el mate. Yeah. Porque sería tereré. Ya. Nosotros no tenemos el mate caliente. Dicen que para la zona de Córdoba la gente lo toma hervido. Yeah. ¿Y qué pasa con...? A mí me gusta más natural. ¿Y qué pasa con el azúcar? ¿Le echan azúcar o no? Yo le pongo un poquito cuando empiezo el mate, pero lo tomo más bien a mano. ¿Y cuánto mate te tomas al día? ¿Cuántas veces? No, tomo a la mañana y después me tomo un poquito a la tarde si tengo ganas. Pero cuando me invitan mate estoy feliz. sería nuestra bebida de reemplazo. Porque mucha gente, que consume alcohol, cerveza, lo que sea. Y a mí me gusta más el mate. Bueno, nosotros desde siempre hemos sabido eso. Porque se ve mucho argentinos que iban a Chile en temporada de verano. Entonces en las playas uno los ve tomando mate. Hace calor y tomamos mate. Pero y caliente. Ah, ya, caliente. Sí. Ya. O sea. Y si se juntan amigos, toman mate. O sea, en cualquier evento, sí. El mate es una buena compañía para conversar. Es buena compañía para reunión. Bien, pues muchas gracias por tu tiempo. Bien, amigos, aquí hemos conversado con una persona más en este viaje por Mendoza. Until next time, hasta la próxima vez. Si te gustó el video, dale un me gusta, escribe un comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención.